apremia modificarlo por una razón que apuntan los expertos en derecho militar. Hasta ahora, el acosado, para denunciar, debe seguir la cadena superior de mando. Esto implica necesariamente que si tú el acoso sexual o el acoso laboral lo estás sufriendo a manos de o por cuenta de un superior directo tuyo, inmediatamente ese parte que vas a tener que elevar, lo vas a tener que elevar a través del mismo. Esa es la razón, dicen, por la que muchas denuncias han quedado al final en un cajón.